Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. How are you? I am fine, thank you. Okay, how was your day, Francisco? Fine, 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 good. Good, excellent. What about Karen Guadalupe? How was your day? Hi, I'm fine. fine. Okay, excelente. No, you look like happy. O sea, <laughs> I, ¿cómo se dice? Acabo de comer. <laughs> I ate. I ate. I ate. Okay, excelente. What about José David? How was your day, José David? Uh, bien, ¿Cómo? good. Good day. Good. Ah, yes. you have a good day. Yes. Nice. Now can you tell me what is your favorite food? What is your favorite food? Um, uh, my Sorry. What is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Wow. Um, le va a parecer chiste, pero frijoles licuados con crema y pan francés. Ah, uh, tell me in English. Tell me in English, <laughs> please. I like. Oh, I my like. favorite. My favorite food. Uh, my favorite food is. Uh, are beans. Uh, are beans, and cheese cream. and cream. And cream and bread. and bread bread. 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 Excellent i uh, but Jose David, believe me or not, my favorite foods are beans too. Oh yes, I like a lot of beans. <laughs> <laughs> if you if you if you tell me, uh what what food do you prefer? Chicken or beans, I prefer beans. Yeah, he, yes. <laughs> the yeah. same to you. <laughs> Okay, yeah. thanks for your participation. Now, can you tell me, Crisia, can you tell me what is your favorite food? Beans, too. Beans, too. Okay, nice. Now, can you tell me, the question is for Crisia. Crisia, can you tell me what is your favorite food? my favorite food is beans are beans are beans okay Sorry. excellent now can you tell me what foods do you like and what foods don't you like did you remember this question yes. Yesterday we discussed about this, this question can you tell me what foods do you like and what foods don't you like? Don't you like. Okay. okay. Volunteer. And answer the question, please. I like okay. beans. And I dislike. I like beans. You tell me I like beans and I dislike what? Pasta. I like beans and I dislike pasta. Okay. Nice. Another volunteer. What is your favorite food? Uh, I like uh, the. pescado pero se dice se... fish fish ¿Qué, qué fish. fish yes uh, i like I fish i like fish i dislike las conchas ah okay i like fish and i dislike conchas okay it's okay another volunteer what kind of food do you prefer Jam food or healthy food What is the meaning of junk food? This one. What is the meaning of junk food? Comida saludable. El no, ¿Es food es comida chatarra. Es comida no. chatarra. ¿En what is the meaning of healthy food? Comida saludable. Comida saludable. And can you tell me what kind of food do you prefer? Junk food or healthy food? Volunteer. Healthy food. Healthy food. Ah, I, healthy. Prefer I prefer healthy food. Healthy food. Yeah. Healthy food. I like okay. a fish. Dislike a pasta. I like fish and I dislike pasta. Any kind of pasta. Or what about macaroni? Macaroni. <laughs> okay. <laughs> Porque lasaña la sí. Lasaña <laughs> la ah, sí yeah. es buena. Ah, okay. Now, do you like chicken? The question is for Rosa Irma. Rosa Irma, do you like chicken? Y Así no le escuché. Eh, this, is, this is the question. Do you like chicken? Le gusta el pollo? Yes, I like. Ok, yes, I like. ¿Verdad que ahora me escuchan más fuerte que ayer? Me escuchan ya normal, solo que con un poquito de eco, ¿verdad? Sí, yes. yes Pero yes. escuchan fuerte el, el, el audio. Yes. Ok, ok. Do you like chicken? Yes, I like. Now, how do you like your chicken? ¿Cómo le gusta el, 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 el pollo? How do you like your chicken? ¿Cómo le gusta su pollo? I like fried or deep fried. It means pescado frito. En grill es a la plancha. En crunchy crujiente. Ya. Yeah. Do you like eh, crunchy chicken, Jenis? Do you like crunchy chicken? I like grilled. grilled. Ah, and then ¿cómo sería la respuesta, Jenis? Si le digo, "Do you like"? ¿Aquí le voy a cambiar? "Do you like crunchy"? Chicken? ¿Cómo sería no. la respuesta? No. No hay don. No hay don. No hay don. No, And I prefer. O me gusta. O I like. I like grilled. No sé cómo pronuncia. Grilled. Grilled. Chicken. Yes. Yes. I like grilled chicken. Me gusta el pollo a la plancha. ¿Ya? Yes. OK. Now continue. Este es un breve repaso de lo que vimos ayer. Vimos también este, esto que les mandé ya su como material extra para que lo repasen y vimos también eh, los huevos, ¿verdad? Cómo le gustan los huevos. How do, you, how do you like your eggs? It is Milena. How do you like your eggs? ¿Cómo le gustan los huevos? Scrambled. It means I the like scrambled. Okay, and then I like scrambled eggs. Me gustan los huevos revueltos. Yes. ¿En Guara o you, Milena? ¿What is your answer? Sorry. ¿What is your answer? Scrambled, me dijo usted, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay. I like escrambles. Vimos esta parte también ayer. Now, continue with el the, the, the topic. We saw this part SOM en and any, en and and Vimos el uso de some y any y de los contables y no contables. Los nombres no contables y contables. ¿Cuáles son los contables? ¿Qué es un, un nombre contable? Es algo que se puede contar. Por ejemplo, una manzana a cell phone un teléfono a pen un lapicero a um, let me see a makeup ya yeah. y si es que es lo lo non count non count es lo que no se puede contar can you tell me one example of non count nouns water When, sugar, water, sugar. Non-count, here, non-count. Water. ¿Qué más me dijeron? Sugar. sugar What sugar. else? Milk. Sal, milk. What else? Coffee. 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 Mm -hmm. Ya, yeah. vimos esta parte de los no count y vimos también los count. Los count son los que se pueden contar. Son los contables. Now, les puse también unos ejemplos que eran esto, ¿verdad? Example of countables and uncountable nouns. Here we have countables: eggs, banana, burger, watermelon, and carrots. And uncountable: milk, flour, salt. Sugar, jam, meat, rice, honey, tea, or cheese. They are uncountables. Here we have countables and uncountable nouns. Los contables, dice acá que ellos pueden ser singulares o plurales. Like this example: An apple. What is the meaning of an apple? Contable. Yeah, but what is the meaning an apple? ¿Qué significa an apple? Una, una manzana. manzana, una manzana. Some apples. Yeah, algunas, manzanas. algunas manzanas, algunas manzanas. Por eso es que se puede ser singular y puede ser plural. Si es una, vamos a usar el a o el an. ¿Cuándo vamos a utilizar el an? Cuando la palabra que sigue va con una vocal. ¿Y cuándo va a ser solo A? Cuando la palabra que sigue es una consonante. Y si es en plural, vamos a utilizar some. El some, algunas manzanas. ¿Ya? Pero eso se, se pueden contar. Next, uncountable. Eso siempre van a ser eh, singulares. Like, for example, coffee. Nosotros café podemos tener una gran cantidad de café, pero no vamos a decir coffees como plural, sino que siempre va a ser como singular coffee, coffee. It doesn't matter los de rest. Eh, no importa qué cantidad tengamos. Milk, milk, money. No importando qué cantidad de dinero, dinero es dinero. Y in general, money, pasta y in general too. Milk and coffee, is in general, and then they are always singular, uncountable nouns. Okay, now here we have another important information. A e, an, some and any uses a and an, a plus consonant sounds. Like this one, there is a barrel on the table. What is the meaning of this one? There is a barrel on the table. Can you tell me, please, what is the meaning of there is a barrel on the table? ¿Cuál es el significado? What is the meaning of there is a barrel on the table? ¿Qué significa? Volunteers. Hay una botella sobre la mesa. Hay una botella sobre la mesa. Excelente. Another. Use N an plus vowel sound. Mire la A porque aquí llevaba una consonante. Y aquí el an porque lleva una vocal. What is the meaning of there is an apple on the table? What is the meaning? Hay una, Hay una manzana en la mesa. Hay una manzana en la mesa. On the table. Yeah. Now, some, any, plus plural countable nouns and uncountable nouns. Some and any. Affirmative, some. Eh, para afirmativo siempre vamos a utilizar el some para afirmaciones afirmativas. Like these examples. There is some cheese in the fridge. There is some cheese in the fridge. What is the meaning of fridge? Hay un poco de queso en la nevera. Yes, hay algún queso. Al some significa como alguno, algunas. Algunos quesos o algún queso en la nevera o en la, o en la refrigeradora. También fridge. Ya, yeah. now, eso es. Estamos viendo que es una afirmativa. Utilizamos el son cuando es una afirmación. Now, negativa, negativa. N. En los negativos vamos a utilizar el N. El N. Can you read please this example? Volunteer. Volunteer, please. There isn't any cheese in the fry There isn't any cheese in the fridge. Yes, there isn't any cheese in the fridge. What is the meaning of there isn't any cheese in the fridge? Can you tell me, please? No hay ningún, no hay queso, queso, en no hay ningún queso en la nevera o en la refri. Now, For questions, you use any. Para preguntas, vamos a utilizar el any. El any. Dice, ¿Is there any cheese in the fridge? Is there. ¿Ven? Cuando es pregunta, el is, este is pasa primero y el there va después. Cuando es una pregunta, primero va el verbo to be, luego va. El there, luego el any y el complemento. Yeah, it's very important to remember. First, we saw bird to be. O sea, pongan el verbo to be y luego va el there. Dice: Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algún queso en la nevera? ¿O hay algún queso en la refri? Cuando es pregunta, siempre vamos a utilizar el any. Now, For affirmative, countable singular. Countable plural en uncountable. Dice que para afirmaciones, cuando es un singular, vamos a utilizar el a y el an. Y cuando es un, un contable, pero es plural, vamos a utilizar el som, siempre que sea afirmativo. El som y cuando es... No contable, pero es afirmativo, también vamos a utilizar el son de manera que el son va para contables y para no contables. En este caso, ¿verdad? Para contables y para no contables. Y el, para negativos y preguntas vamos a usar el eni. El eni para plurales y, y no y incontables va a ser el ni. Ahora bien, las excepciones. Tenemos aquí que dice que para preguntas, cuando nosotros ofrecemos algo, siempre vamos a utilizar el, el SOM, cuando estamos ofreciendo algo. Miren, question one, two and three. O cuando sugiere o está preguntando por algo, ya sea para ofrecer algo, para preguntar si quiere algo o para sugerirle algo. Entonces, vamos a utilizar el SOM, ya sea contable plural, plural o incontable. Dice aquí, el número, número uno, mire. Would you like some drinks, for example? Dice, would you like some? Dice, ¿le gustaría alguna? Ya vamos a hacer ejercicio. ¿Alguna limonada podría ser? Would you like some lemonade? In this case, use SOM. Estamos utilizando el SOM. Y en el otro dice, ¿Quién hay SOM? Ahí está preguntando por algo. Por ejemplo, eh, ¿puedo darle algún consejo? Ya, entonces va a utilizar siempre el SOM. Y después va las SAGES. que la ¿Qué es el? Es, es como una sugerencia, una sugerencia. Yes. Let me see. Solo déjeme ver. Que me están escribiendo, pero. Quiero ver qué pasó. Eh, no entiendo por qué. Dicen que no, no, no logran entrar, dicen algunos. Sí, no sé por a, qué. a mí me sacó también. Y Francisco, Karen, Liz, David no pueden ingresar. Ok, en este momento pongo, bueno, espérenme, vamos a ver. Quizás está fallando la plataforma, fíjense. Porque con ustedes ha estado todo normal, ¿verdad? dice Liz que ya no logra entrar. A mí a cada Así. momento me sale cargando y no sé si está la presentación, pero solo se ha quedado en a uh, and some y any y su cámara no se ve. La cámara no se ve en este momento. No. Ok, Y los demás están viendo mi cámara, los demás. Yes. Yo sí. Sí, yo sí. sí, ¿verdad? También. Entonces solo con algunos. Algunos es que tienen inconvenientes para entrar y no ven la cámara. Pero la presentación sí la están viendo, ¿verdad? Sí. sí. sí los... Ok. Ha de ser quizás una falla que tienen en Zoom. Ustedes entran también a, a través de la plataforma de Zoom, ¿verdad? Sí. Vaya, sí. ¿saben qué hagan? Eh, cuando terminemos la clase deben actualizar porque a veces es necesario estar actualizando la plataforma para que no le dé problemas entonces cuando terminemos la clase usted le da actualizar ya sea en su teléfono o en su computadora donde se conecta para que no le dé inconvenientes a veces eso es porque ha habido una actualización nueva podría ser que por eso le esté dando problemas para entrar Quiero ver qué dice acá. Pero David ya estaba dentro. Quiero ver. Si quizás es que vaya, vamos a ver si logran entrar ellos. Déjenme ver acá. si sí, algo, algo es de la plataforma de ellos, pero les recomiendo eso. Cuando terminemos la clase, le, le dan eh, actualizar para que, evitar esos inconvenientes. Ya, entonces vamos a continuar con la clase. Dice, ok. Va, ya vamos a ver si logran en, entrar de nuevo los compañeros. Okay, entonces, en las excepciones decimos que cuando hagamos, of, hagamos un ofrecimiento... Preguntemos algo o hagamos una sugerencia, vamos a utilizar el som. Ya. Yeah. Do you have any question? O vamos a hacer eh, algunos ejercicios, algunos ejercicios. by vale. Vamos a ver. Esta explicación la, la escucharon ayer, ¿verdad? Ayer le di una breve explicación de esto, que también es un material extra que les mandé. Ok, vamos a ver aquí los ejemplos. Some en any, count en non count nouns. Dijimos que los non-counts son los que no se pueden contar. Entonces acá vemos el primer ejemplo. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Primero. Aquí para hacer la pregunta estamos utilizando un auxiliar. Vamos a ver auxiliary. Luego va el sujeto, el subject, que es we. Luego va el verb in simple. In simple present. El verbo en el, pres en el presente simple. Do we need any else? Luego va el any, el any o puede ir el some también, dependiendo de lo que se pregunte, any en some y luego va el complemento, complement. Now, the first example. Do we need any else? Do y de auxilia, we. Verb is need, que significa necesitar. Any, in this case is any. Eggs, eggs is a, as a complement. Any eggs? Do we need any eggs? Dice, ¿necesita algunos huevos? ¿O necesitamos nosotros algunos huevos? What is the answer? ¿Cómo es la respuesta? Yes, let's get some. Eggs, sí dice. Eh, Permítanos eh, tener algunos huevos, verdad? O oh, let's get, o oh, déjeme adquirir algunos huevos, o oh, déjeme comprar. Eso también get es adquirir o obtener. Let's get some eggs, déjeme obtener algunos huevos. No, we don't need any eggs. Aquí tenemos la pregunta. Afirmativa y negativa. En la afirmativa utilizamos el some. Mire, yes, let's get some eggs. En la afirmativa. Y en la negativa, we use any. No, we don't need any eggs. No, nosotros no necesitamos algunos huevos. Number two. Do we need any bread? This one. Do... Is an auxiliar, do, y luego dice we, do we need any, do we need any bread, do we need any bread. Dice, necesitamos algún pan. Do we need any bread? Dijimos que para preguntar vamos a utilizar el any, ¿verdad? Según el cuadro que acabamos de ver. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. Sí, déjeme adquirir algún pan. No, we don't need any bread. Now, count and count nouns and non count noun. Esos son los contables, count, los nombres que se pueden contar. An egg, eggs, un huevo, eggs, huevos in general. A sandwich, un sandwich, sandwiches y sin plural, right? Porque son de dos a más, de dos a más sandwiches, sandwiches. Ahora con los non count, con los no contables, bread. En lemonade, bread is non-count. En lemonade is non-count too. Esos dos son no contables porque es el pan que no se puede contar y la limonada que tampoco se puede contar. As an específico, I'm eating a Estoy comiendo un huevo. I'm eating a eso es porque es una acción en el momento. Ah, miren a egg. estoy comiendo un huevo. Let's get some bread. Déjeme obtener algún pan o déjeme adquirir algún pan. Some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. It's in general. ¿Ya? Yeah? Now, can you tell me one example using? Let me see using any. Okay. Can you tell me one example using any? Example? Do we need any books? Do we need any book? ¿Do we need any books? Okay, ¿where is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? La afirmativa, las afirmative question. Vean esto. ¿Do we need any books? Dígame que sí, que necesita, necesitamos libros. OK. Yes. Yes. Let's go some books. Let's get some books. Ok, o lo, solo puede decir Let's get some. Sí, déjeme adquirir algunos. ¿Ya? Yeah, déjeme adquirir algunos. Por eso es que aquí aparecen paréntesis. Porque si quiere se lo pone y si no, no. Ok. Aquí le vamos a poner books. Books. Dice, yes, let's get some books. Tell me in negative. No, we don't need any books. No, uh, yes, it's no. We don't need any books. Aquí igual, miren, porque pueden decir. No, nosotros no, no necesitamos ninguno. Any, ninguno. Nosotros no necesitamos ninguno. Se está refiriendo a los books. Si quiere, lo dice completo o oh, no. Puede ser, no, we don't need any. O oh, no, we don't need any books. Nosotros no necesitamos algunos libros. ¿Ya? Yeah? Another, can you tell me another example? Okay, continue. Okay, continue with this conversation, and after we do more exercises. Ya vamos a hacer más ejercicios con esto, ¿ya? Ya vamos a hacer más ejercicios. Ahorita les voy a poner el audio, and please pay attention and read at the same time. Escuchan el audio y lean al mismo tiempo. Okay, how about with some sandwiches? Let me see? Y is good for you. Page 50 exercise 2. How about some sandwiches? Part A. Listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, now I need two volunteers to read this information. Volunteers, only two. Hi. Okay, Francisco, thanks. What else? Hi. And Wendy. Okay, Francisco and Wendy. Now, Francisco is Adam and Wendy is Amanda. Start, Francisco. What do you do, one, for the picnic? Mm, how about some sandwiches okay we have some chicken in the refrigerator but what, what pardon but we don't have any bread and we don't have any cheese do you have any drinks no we need some all right let's let's get some lemonade and let's buy some potato salad sure everyone likes potato salad okay thanks for your participation now here what do you want for the picnic please repeat after me what do you want for the picnic what do you want for the picnic <laughs> Mm. Oh, mm. How about some sandwiches? How about, how about, some, some, about some, sandwiches? some sandwiches? Okay, we have okay. some chicken in the refrigerator. Okay, we have the refrigerator. 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 But we don't have any bread. But, but we don't, don't have any bread. 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 And we don't have any cheese do we have any drinks do, do we, we have, have any, any drinks? drinks no we need some all right all right all right let's get some lemonade let's, let's get, get some, some lemonade, lemonade. lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Sure. Everyone likes potato salad. Everyone, Everyone likes like potato, salad. Salad. Potato, salad. potato salad. Okay, do you have any questions for this vocabulary? Revisen el vocabulario and tell me if you have any question. Revisenlo y me dicen si tienen dudas con la, el vocabulario, because it's very important. If you have any question, no. Oh, no. Are you sure? Yes. Yes. Okay. And then, what is the meaning of. Let me see. Any drinks? What is the meaning of drinks? Bebidas. Bebidas. What is the meaning of lemonade? Limonada. 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 What is the meaning of potato salad? Salad de, de papas. Ensalad de papas. Yes. Okay, and then we continue with next information. We saw this part about the countable and uncountable nouns. And we have this part too about some rules and the the use forms, la forma de usarlo. And we have one exercise. Put some or put any in the correct blank. Okay. Let me see. In number one, what do you consider is the, the correct? Put some or any in the correct blank. Some or any. <laughs> some or any. Ok. Somo ni sería en el primero. ¿Y por qué? Vamos a ver aquí otra vez. Miren, les voy a mostrar eso de nuevo. Ok, aquí vamos a practicar con esto. Dice. Ok, aquí dice que para las preguntas. ¿Qué vamos a utilizar para las preguntas? Vamos a utilizar el eni. Pero si vamos a preguntar ofreciendo algo, vamos a utilizar el SOM, ¿ya? Para ofrecer algo, preguntar o alguna sugerencia es el SOM. Y si es para preguntas normales, vamos a utilizar el ENI. Dice que cuando es con contable, sino contable, ¿verdad? También vimos acá una parte con lo que les estaba explicando ayer. Se lo voy a mostrar de nuevo. Aquí también tenemos reglas que dice que con los contables para las oraciones positivas vamos a utilizar el a o -AN, verdad? Y siempre y el son para plurales. Vaya, cuando son contables y son eh, plurales vamos a utilizar el son. Si son positivos, para positivos. Ok, y si es negativo, vamos a utilizar el n para plurales. El n para plurales. Ok, ahora, si es no contable, para positivos, ¿vamos a utilizar qué? El SOM. Vamos a utilizar el SOM. Take note in your notebook. Anoten en su cuaderno para que no se me vayan a confundir. For positive, you can use SOM para positivo cuando es no contable. Y para negativo, vamos a utilizar el ENI. Cuando es no contable, ¿verdad? El ENI. Ahora. Eh, vemos esta otra parte con los no contables let me see for negative for negative okay now para las preguntas dice que con los acá miren está la pregunta dice que con los contables vamos a utilizar siempre la el an el n o o el how many, how many esto cuando son preguntas con algo contable y cuando es para incontables se usa el any o el how much o el how much esas son las reglas prácticamente vamos a ver con el ejemplo, con los ejemplos para que les quede más claro y number one Aquí dice is there. What is the meaning of is there? I. I. Entonces aquí dice, dice, y aquí dice agua in the glass. Agua en el vaso. Es una pregunta. ¿Cómo sería aquí? ¿Sería some y, o sería any? Aquí tenemos un no contable. Porque el, el agua no se puede contar. Entonces, ¿qué decimos? Funny. ¿Sí? Si any. es una pregunta con un incontable, sería so, N. Cuando, yeah, cuando es una pregunta con un incontable, vamos a utilizar el N. Entonces la primera sería N. N. What about number two? Number so, two. There are not flowers in the base. Esa no es una pregunta, sino que es una sentencia, Hizo una oración. There are not flowers in the base. ¿Qué sería aquí? Aquí está en, ne en negativo, ¿verdad? There are not what. ¿Qué dice cuando es el negativo? ¿Las flores se pueden contar o no? Yes. Yes. Um, but sometimes no. 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 Flowers is in general.

Y number three, there is sugar in the bowl. Some. some. OK. Sugar, porque es incontable. Sugar es no contable, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es una? Aquí estamos afirmando, es una positiva. Entonces, si es una positiva y es un no contable, ¿cuál vamos a usar? El some. Yes. Som. Vamos a utilizar el SOM, yes, SOM. Ahora con el número cuatro. Are there? This is a question. Are there ants on the bread? What is the meaning of ants? Oh, ants. What is the meaning? Hormigas. Hormigas, yes. Hormigas. And then, dice la number four. Are there ants on the world? ¿Las hormigas son contables o no contables? No contables. No contables. No contables. ¿eh? No, no, no las podemos contar, las hormigas, porque es in general, now. Aunque a veces sí se pueden contar, ¿verdad? Hay algunas también que se pueden contar. Si tiene poquitas, digamos, hay tres hormigas. Pero es como decimos en general, hormigas. ya. Entonces, ¿cómo sería? Si es una pregunta. Any. Any. Yes. Number four is any. Number four is any. Number five. There are boys in the bus. Some. 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 Ok. Why? Why you use some? Se pueden contar los chicos. Porque se pueden contar y es afirmativo, afirmativa ¿verdad? y es afirmativa. Entonces some. Number six. There is not food in the plate. There is not food. Food is in general. And hey. then is, is countable or uncountable? No, countable. No, countable. Y San Concha, ah, es no contable, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería si tenemos aquí un no contable, un negativo y un no contable? Any. 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 Yes. Any. Number six. Number seven. Number seven is: There are cows in the field. What is the meaning of cows? Vacas vacas. vacas vacas yes y en field what is the meaning of field el campo el campo y eso o las canchas causing de filas vacas en el campo derar cómo sería aquí es, 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 es afirmativa verdad es afirmativa y es contable cómo sería entonces son um, son Some cows, yes. Number seven, some, and number eight, there is ink in the barrel. What is the meaning of ink? Tinta, tinta in the barrel. What is the meaning of barrel? Botella, botella, o en el bote. yes, and then there is. es well, no contable o no contable. No contable. contable. It's then, yes, is general. And then there is what any, any. any. there is any because it is is uncountable now. vale aquí hay un de, un detalle como aquí tenemos que es esa es no contable, ¿verdad? Es pero, pero es una respuesta positiva. Y dijimos que para positivo es SOM. Cuando es positivo, vamos a utilizar el SOM. There is some in. Yes, there is some ink. Dice que eh, hay alguna tinta en el bote o hay algo de tinta en el bote. En este caso sería SOM. Number nine. Number nine. There are not books on my desk. Esta es una respuesta negativa, ¿verdad? Una respuesta, una oración negativa. There are not books on, on my desk. And then. Is, is, any. Any? Any. any. Why any? Because books y yeah. Es general. Yes. Yeah. Books. Eh, dijimos que son. Eso se pueden contar, ¿verdad? Porque son los libros. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos con negative, va a ser any. Any. En number 10. There is soup in the pot. What is soup in the pot? Some soup. Some soup. What is the meaning of pot? Ah. No sé. No sé. Ya, yeah, que pot es como, como también como, como una maceta o un bote o una, o un recipiente. Ya, yeah, que hay soup in the pot, en un recipiente, en el recipiente. And then, there is, como soup. Es eh, no contable y es afirmativa. Es no contable y es afirmativa. Entonces, ¿cómo sería? SOM. SOM. SOM, yes. SOM. SOM. soup. Hay alguna sopa en el the pot. There is. OK. Do you have any question? Si usa, se lo digo de nuevo así para que lo anoten en su cuaderno, que les va a ser más fácil también, aparte de la presentación que les he enviado. Dice que cuando es contable y es positivo, se lo voy a mostrar acá y lo pueden anotar también en su cuaderno así para que les sea más fácil. Así, miren, cuando es contable para oraciones positivas. Entonces, va a utilizar para, para singulares, va a utilizar el SOM. Para los singulares, nombres singulares, utiliza el SOM. Y para los, los negativos, usa el n. Ahí rebasan este también, mire esta parte, después de la clase, para que puedan tener la idea más clara de cuándo usarlo. Y los no contables dice que para positivos utiliza el SOM, para oraciones positivas. Para oraciones positivas usa el son y para oraciones negativas usa el ENI, para los no contables. Y para los contables es que para los singulares usa el SOM y para los eh, singulares usa el ENI para plurales, más bien. El para plurales y para singulares use el som cuando son contables. Okay. Do you have any question? Question for this part? And then we we continue with the class. Here we have another conversation. Fish for breakfast. Fish. for breakfast, dice fish for breakfast, pescado para desayunar o pescado para desayuno. This is the name of the conversation. Please pay attention and read at the same time. Paid breakfast? Page 61. Let's have breakfast together on Sunday. For breakfast? Versation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. I need two volunteers too to read this part. Volunteers? Volunteers? I I you. Okay. You. Who is your? Karen, Yesenia. Karen and Yesenia. Yes. Okay? Mm -hmm. Yes, okay. Karen, start please. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always ha has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish Rice and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thanks for your participation. Now, repeat after me. Let's have breakfast together on Sunday. Let's have breakfast together 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 on Sunday. Sunday. Okay, come to my house. Okay, okay, come, okay come, to come to my house. house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. My, My family, family, family always has, always style has Spanish. Spanish style Japanese style breakfast on Sundays. 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 Really? What do you have? Really? 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 What do you, what do you have? have? We usually have a fish, rice, and soup. We, we usually, usually have fish, rice, rice, rice and, soup. And, soup. and soup. Rice and soup. Fish for breakfast? Fish, Fish for breakfast? breakfast? That's interesting. That's, that's, that's interesting. interesting. Sometimes we have a salad too. Sometimes, Sometimes we, have we have a salad, salad too. too. And we always have a green tea. And, and we, we, we always have green tea. Green tea. Green tea? Well, I never eat fish for breakfast. Well, well I, never I never eat fish for breakfast. for breakfast. But I like to try new things. But, uh, but I, I like, like clean, clean. Clean. to try new things. Okay. Now, what's your opinion about this conversation? What's your opinion? It's rare. It's, it's a good idea. Eat, bre eat fish on breakfast. I never eat fish for the breakfast. Yes, I think it's not a good idea. And what are you what are your opinions? More opinions. What do you think about to I eat breakfast? Prefer, I prefer eat us in the breakfast, yes. What else? What other food or what others' meal? Que otras comidas? What other meals do you prefer to eat for breakfast? Serial, Cereal, Cereal. what else? Cheese, cheese uh -huh. beans, fried Bings. beans, uh -huh. eggs, eggs. Yeah. És? O que bread. Pão. Mm. Who is eh, sweet bread? Pan dulce. Juice, juice. Sweet uh -huh. bread. Yes. Ayus? <laughs> yes. Yes. Ah, <laughs> uh, okay. eh. what else? Sandwich. Sandwich. Sandwich? What else? Tamales. Tamales. Yes. Panqueque. <laughs> <Plata no> <laughs> Fried, uh, fried bananas. Okay. Fried bananas. Yes. Yes. Wapples. Nice. Do you have any question for this conversation, for this vocabulary? Uh, um, what is the meaning mm -hmm. of rice? Arroz. 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 Yes. 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 What is the meaning of green tea? Which verde es. De verde De verde. De verde yes what is the meaning of try mm, try como no? probar tratar probar intentar. i like to try new things dice cosas, si me gustaría. gustaría probar probar en this case me gustaría probar nuevas cosas para i like to try new things new things me gustaría probar nuevas cosas yeah eat, eat fish for breakfast is a japanese style yes but in this country is different our culture is different usually we always eat beans french bananas or fried bananas what else cereals and others, right? side eggs. Uh, else, yeah, scramble eggs. Uh, what uh, else? And what is your, uh, your opinion? Fish for, for dinner or fish for lunch? It's okay or no? It's okay. It's, it's okay. okay. It's okay. I sometimes. It's fish for dinner. Okay, I, I sometimes eat fish for dinner. And can be, um, sometimes uh, I eat or sometimes I eat fish for lunch. Yes, sometimes yes. I. Oh, I never eat fish for breakfast. What about you? I never no. eat fish for breakfast. I never. I never. Yeah. And what happened if you are in imagine that you are in Costa del Sol, and in the morning only only fish, only fi only there are fish. What happened? Can <laughs> be You ask for pupusas, right? And you can you can uh, say to people. I'm sorry, but I I don't I don't like fish for breakfast. I prefer pupusas. Yes. 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 <laughs> yes. <laughs> I prefer I prefer beans, or eggs, yeah, or something like that. But no, eat fish. Ah, but pizza is is not for breakfast. Pizza is for for lunch and dinner. All right? Yes. Okay. Do you have any question? Questions? questions? No. no? No. Okay. Ya voy a ver este con los compañeros que no se pudieron conectar, igual como les mando el audio, van a tener la oportunidad de, de escuchar siempre la clase. ¿Verdad? Y voy a reportar este caso porque fueron varios los que lo sacó y unos que no pudieron conectarse. Me imagino que ha de ser por lo de la plataforma. No olviden eh, reiniciarla o, o cambiar la, cambiarle la actualización, actualizar la plataforma. Tal vez eso sea. ¿Ya? Yeah. please aunque okay, Tomorrow we will continue with the, the the another class. Mañana vamos a ver esto. Miren los common breakfast food in different countries. Tomorrow we are going to discuss about this topic. What do you have for breakfast? Yeah. yeah. Well, for tomorrow. Okay. 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 Thank you for coming for this class. Have a nice night. God bless you. And see you tomorrow. See hey, you. You, bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. See bye -bye. you. Bye -bye. bye bye. Good night. Good night.